Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico de Neo, pero también vamos a estar viendo algunas cuestiones particulares del Neo Die. En este caso, cómo se viene hablando año a año, se viene el evento, en este caso especial, de la acción de Neo. Y en principio vamos a hablar qué es el Neo Die. Para los que no sepan qué es, de qué se trata, bueno, cada año el fabricante de autos chino realiza un gran evento donde suele aprovechar la ocasión para presentar o anunciar últimos proyectos, ya sean modelos de coche como así también proyectos en los cuales trabaja la empresa. NIO está siendo uno de los fabricantes chinos que más proyección y crecimiento está teniendo en los últimos meses, incluso ya está operando en Europa, concretamente en Noruega. Expectativa para este año. Los fanáticos de las existencias de vehículos eléctricos EV esperan ansiosos el día de NIO, que se ha confirmado que tendrá lugar el 18 de diciembre. En este caso, anótenlo, 18 de diciembre en Suzhou, China. NIO, la bolsa, en este caso como se opera con el ticket de NIO, se espera que presente al menos dos nuevos modelos de vehículos y posiblemente una nueva marca de vehículos durante el NIO Die 2020. El fabricante de vehículos eléctricos presentó el sedán ET7 con mucha fanfarria, es decir, digamos que esto se había presentado también anteriormente. Se espera que la entrega del sedán ET7 comience en 2022 para la mayoría de los países, aunque probablemente que la confirmación de este calendario se responda en el evento, en este caso de NIO Die. Así que bueno, estén muy atentos, el 18 de diciembre se va a estar llevando a cabo este evento. ¿Y cuáles son en este caso algunos rumores que se están rodeando, digamos, en base a este evento? Circulan rumores de que uno de los nuevos vehículos que lanzará durante el NIO Die es el ET5, un sedán de tamaño mediano. Según informa, el ET5 competirá con el BMW, en este caso el Serie 3, y el Audi A4, a un precio más bajo, es decir, que nosotros vamos a estar hablando de que estaría un poquito más bajo que el ET7, que también está promocionando la misma empresa. El ET5 probablemente tendrá un precio inferior, bueno, acá al ET7, que tiene un costo base de alrededor de 69.000. Según las notas e investigaciones, en este caso a través del banco de Deutsche, Deutsche Bank, que el segundo EV misterioso sea parecido al Toyota Alphard, un vehículo multipropósito de lujo que vendió alrededor de 20.000 unidades en China el año pasado. La segunda suposición es de Deutsche, es un coupé deportivo de alto rendimiento. Es decir, que estamos hablando de que este banco está suponiendo en cierta medida, porque digamos que no hay nada concreto de que se presente. Digamos que alrededor vamos a tener varias cosas que se van a estar presentando, proyectos, modelos, pero los que más están rodeando a esta situación es el ET7 y el ET5. En este caso el ET5, ¿por qué? Porque va a tener un precio más barato y va a ser más accesible para los que quieran comprar en cierta medida un coche NIO, en cierta forma también poder en este caso tener un auto que esté muy comparado a lo que sería el BMW y también al Audi A4. Así que bueno, digamos que esto podrían llegar a ser los rumores para este NIO Die. Y digamos que vamos a hablar también un poquito del número de entregas de noviembre. Digamos que todas estas suposiciones que se están viendo en base a lo que ha pasado a nivel general de lo que sería el mercado chino con esta supuesta, digamos, situación de Didi, ha golpeado bastante a lo que ha sido las acciones, pero sí también el mercado en general, en este caso el mercado chino en general. Pero vamos a hablar un poco de las cuestiones concretas, es decir, que el gran problema que hoy en día tiene NIO no es un problema fundamental, sino es un problema más económico, también un tema geopolítico, también un tema diplomático. Pero digamos que en números de entrega estuvo bastante bien en este mes de noviembre, el mes anterior había estado un poco flojo. Así que NIO también impresionó a los accionistas después de publicar sus números de entrega de noviembre. La compañía informó que había entregado 10.878 vehículos, casi un 106% más alto que el año tras año, es decir, con el año anterior. Interanualmente, esto es, hablamos 106% interanual, bastante bien, muy bueno las proyecciones en este caso que se habían dado, y muy bien en este caso lo concreto, es decir, estamos hablando de una entrega de 10.878 vehículos, bastante bien. Esto eleva la entrega anual, porque estamos hablando que esto fue en el periodo de noviembre, y interanualmente estamos hablando de 80.940 vehículos, más del 120% interanual. Acá hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. La situación de NIO no es una situación fundamental, es decir, no es una situación de que no está teniendo ingreso, no está teniendo en este caso beneficios y por eso mismo la acción está cayendo. No, es un problema más general, es un problema más, como dije, diplomático, geopolítico,
cuestiones también, se podría decir, de normas, de reglamentos. Pero si nosotros sacamos un poco de lado y dejamos, digamos, al descubierto los números fundamentales, están muy bien los números de NIO, una empresa que viene creciendo muchísimo. Las cifras de noviembre eran muy necesarias después de que NIO informara sobre la decepcionante entrega de octubre. Esos números fueron menores debido a los problemas en la cadena de suministro y la escasez de chips. Digamos que el tema de la escasez de chip y el tema de suministro se estuvo hablando muchísimo. Yo lo he hablado muchísimo en video tras video, en este caso, que ya no es que una cuestión que viene desde el mes de octubre, sino que viene ya de hace un tiempo atrás, donde hay muchos problemas con el tema de los semiconductores. Por eso mismo también, como verán ustedes, acciones como Nvidia, como AMD, como Qualcomm ha estado bastante alto el número. Digamos que la expectativa han crecido muchísimo porque digamos que al haber escasez de chip, estas empresas que en este caso venden esos semiconductores, se ven, digamos que a una escasez de precios, digamos una escasez de componentes, eleva su precio. Digamos que esto es oferta y demanda. Pero bueno, el colaborador de Investor Blash, digamos, señala que la entrega esperada de NIO para el cuarto trimestre sean de 23.500 a 25.000 vehículos, que serán difíciles de lograr, así que tenemos un desafío para el próximo trimestre de 23.500 y 25.500. Habían, digamos que en cierta medida, NIO había recortado estas expectativas, porque había pasado de 30.000 aproximadamente a 20.000 y 23.500. Ahora eleva de 23.500 a 25.500. Digamos que dentro de todo lo que había, digamos, reducido de 30.000 a 23 y 20, pasó de 25 a 23. Digamos que esto es bastante bueno en cierta medida. Hay que ver si cumple, ¿no?, con esta situación. Digamos que más allá de este panorama, estamos hablando de que si comparamos cifras interanualmente, viene bastante bien. Pero digamos que si lo comparamos con las expectativas que se venían, digamos, pensando en el año, quizás sí, un poco bajo viene con esta situación. Pero bueno, como dijimos, las principales cuestiones a tener en cuenta sobre este tema, que esto sí es, digamos, propio del análisis fundamental de la misma empresa, es la escasez de semiconductores y de la cadena de suministro. Esto hace, digamos, en cierta manera, que los pronósticos y las proyecciones se vean un poco más bajo. Pero si lo comparamos interanualmente, por eso mismo siempre digo yo, a veces hay que mirar los informes trimestrales para tener un análisis un poquito más, se podría decir, de seguimiento. Pero por lo general traten de hacer los análisis en este caso interanualmente, es decir, hacer por balances y no por informes, más que nada por una cuestión más, digamos que en el medio pueden pasar cosas que digamos que no están controladas, pero bueno, en este caso fíjense que si lo vemos interanualmente ha estado bastante bien, un 120% interanual. Pero si lo vemos un poco entre trimestre, quizás no se ha estado cumpliendo algunas expectativas. Pero bueno, como dijimos, hay cuestiones más particulares de la misma acción. Bueno, pasando con el análisis técnico de NIO. NIO actualmente está cotizando en $34.26, es decir, 0.21 centavos de dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 0.62%. Bueno, como dijimos, el desempeño de NIO de este año ha sido bastante malo en lo que se refiere a variación del precio. Es decir, variación del precio de sus acciones. Tenemos aproximadamente en lo que va del año 29.71% negativo. Y en lo que va, si comparamos datos, en este caso de 11 del 12 del 2021 con 11 del 12 del 2020, tenemos aproximadamente un 18.39% por debajo. Y digamos que en cierta medida ha tenido una caída bastante fuerte. Fíjense que de los máximos que hemos tenido en 66.86, que en este caso fue en la vela de 12 de enero, 11 de enero aproximadamente de este año, hemos tenido prácticamente una caída del 55%. Digamos que en cierta forma ha caído bastante la acción. Digamos que de por medio, como dijimos, hay cuestiones, por un lado, algún informe trimestral que no convenció por el tema en este caso de las entregas de vehículos. También el tema de la ausencia de semiconductores, digamos la cadena de suministro, que es un problema mundial. Y en otras cuestiones más particulares, o digo más generales, perdón, es la situación de China, la situación actual, la situación geopolítica, digamos, diplomática, digamos, normativa también, porque digamos que la SEC empezó con una serie de regulaciones en las cuales establecen pautas y parámetros para, digamos, blanquear informes financieros. Y esto también ha traído un bastante problema porque China también, digamos, no quiere ceder alguno de los datos, más que nada para cuidar su propia, digamos, sus propios intereses. Pero en cierta medida, en lo que es fundamental, ha estado bastante bien lo que sería la acción de NIO.
lo que sí ha sido bastante perjudicado en cuestiones más de precio. Fíjense que tenemos, actualmente tenemos, estamos por debajo de lo que serían las medias móviles, tenemos pérdida de media móvil de 21 y de 60, tenemos zona de soporte que ha estado bastante bien, digamos, en cierta medida respondiendo, tenemos 30.84 dólares y 33.02 dólares, han sido muy buenas situaciones. Fíjense que en la situación de pivot, vamos a un poquito más, hacer un poco más chartista y ver cómo el comportamiento de la vela del 6 de diciembre, fíjense que hemos tenido una caída, tuvimos una vela doji aproximadamente, con mucha sombra en la parte de baja, que es donde este sería como una reacción un poco más vendedora, y que al final de lo que sería en este caso empezó con una, digamos, con una compra bastante buena, luego empezó una venta fuerte, y casi al final de este periodo, en este caso reaccionaron, en este caso los compradores, empezaron a encontrar un precio de consenso, y en este caso empezó a tornarse la compra, y eso también cerró a la vela de una forma, se podría decir, un poco indecisa. Pero digamos que el comportamiento, en cierta manera, dio un punto de pivot en la zona de los 30.84, que llegó a ser una mecha de 29.65. Y fíjense que el Concord, a partir de esa zona, empezaron a comprar los grandes fondos. Es decir, que también estuvieron de por medio los números de entrega de vehículos, que influyeron mucho para que la decisión de los grandes fondos encontraran barato este precio. Digamos que empezaron a encontrar perspectivas de crecimiento. Y en cierta medida empezaron a comprar, tenemos en este caso compra de grandes fondos. No tenemos compra de pequeños inversores, pero estamos muy cerca de tener la señal de compra. Fíjense que tenemos, bueno, como dijimos, perdida la media móvil de 60, de 21. Tenemos un posible cruce. Estamos muy cerca de un cruce bajista de media móvil de 21 con media móvil de 60. Y entre otros datos también a tener en cuenta, tenemos un nivel de volumen que ha caído bastante. Fíjense que hemos tenido una caída bastante fuerte en lo que ha sido en las velas de 3 de diciembre hasta lo que, fíjense cómo ha caído el nivel de, digamos, de comercialización de este papel. Ha caído bastante. Fíjense que hemos pasado de un nivel de 106.367 a uno de aproximadamente 32.19.1. Así que digamos que en cierta medida ha caído bastante el nivel de volumen de comercialización de la acción de NIO, pero digamos que esto también viene de la mano de este agotamiento de esta zona. Fíjense que hemos tenido una zona bajista muy fuerte en las últimas sesiones en esta zona, y digamos que empezó a tener un poco de debilitamiento esta zona de caída, ¿no? Y empezamos a encontrar un poco de piso. Esto no garantiza que, digamos, que no siga cayendo. Lo que hay que tener en cuenta como objetivo principal, y esto lo remarco siempre, es que si nosotros queremos tener una entrada un poco más certera en lo que sería la acción de NIO, tendremos que superar los 41.60 y digamos que en cierta medida también superar los 44.03. Van a ser unos puntos de, digamos, de quiebre bastante importante para la misma acción. Y si superamos esos puntos, lo más probable es que estemos en un escenario distinto, es decir, un escenario un poco más, digamos, sin tantos conflictos, sin tantas cuestiones burocráticas de por medio. Pero en cierta medida también va a depender del informe trimestral que vaya a presentar en su momento. Faltan 88 días para la presentación. Hay mucha expectativa sobre el cuarto trimestre de lo que sería NIO. Así que bueno, también a estar atento. El NIO DAI también va a ser un escenario para lo que sería el movimiento de precio. Y fíjense que vamos a mirar también lo que sería el RSI. Para que lo tengan en cuenta los que están viendo en este caso el video. Tenemos todavía la tendencia bajista. Eso no ha cambiado. Tenemos tendencia bajista. Tenemos un doble piso en esta zona, en los 30.84, pero nos mantenemos en esta posición bajista por el momento. Tenemos el RSI que nos está marcando venta. Marca venta en los 38.35. Está bajista todavía, pero ha perdido fuerza. Eso es lo importante. Por el momento ha perdido fuerza, pero no tenemos señales todavía de cambio de tendencia. Tampoco digamos que en cierta forma tenemos una recuperación plena. Es decir, que tampoco tenemos una recuperación en la cual nosotros podemos decir, bueno, estamos recuperando, nos estamos afianzando. Recién está, digamos, en una zona, se podría decir, de acumulación. No es una zona de tendencia. ¿Por qué? Porque todavía nos mantenemos en esta zona donde están comprando, están vendiendo. Así que no es recomendable tampoco comprar en esta zona, porque todavía nos mantenemos en lo que sería la tendencia bajista. Pero son, digamos, que el soporte de los 30.84 reaccionó bastante bien. Así que bueno, en cierta manera tenemos por lo menos un piso. Tenemos un piso, estamos buscando en este caso una zona de consolidación, una zona de acumulación en la cual la acción lateralice. Esto puede llevar un tiempo también que lateralice, porque digamos que viene de una caída muy fuerte. Estamos esperando que lateralice para que en este caso haga un cambio de tendencia, que salga de esta zona de rango. Pero todavía falta todavía. Todavía tenemos números bajistas. Tenemos en este caso, estamos por debajo de las medias móviles. Tenemos RSI, todavía no está marcando venta. El Concord también. El nivel de volumen recién está, digamos, disminuyendo. Esto también es
posiblemente por el tema de que digamos que es ahí ya una parada de venta, ya nadie está vendiendo tanto en tanta cantidad, y digamos que esta caída fuerte que ha tenido la acción, aproximadamente estamos tomando números de los 44.18, había caído un 31%, así que bueno, digamos que en cierta manera nos estamos recuperando de nuevo. Y bueno, y tenemos el RSI que está por debajo de los 50 puntos. Todavía no tenemos señales concretas en este caso de cambio de tendencia. Recién estamos en una zona donde estamos, digamos, buscando piso, buscando acumulación. Estamos buscando en este caso que empiece a tener una cierta cantidad de compra. Y el NIO DAI va a ser importante. Va a ser importante porque va a marcar un cambio en lo que sería el nivel de volumen de compra. Si no pasa nada de por medio con tema de regulaciones, con el tema de, digamos, de China y Estados Unidos, lo más probable es que tengamos un panorama dependiendo de pura y exclusivamente de la acción de NIO, de la empresa de NIO, su NIO DAI y todo lo que pueda llegar a presentar en este caso en lo que sería su evento. Así que bueno, si vamos un poco más general, porque hay que vamos a buscar un poco cómo le ha ido también en semana, vamos a buscar velas semanales, tratemos de hacer un análisis un poquito más amplio. Se tornará un poquito más extenso el video, pero bueno, es más que nada para que se pueda ver un poco mejor el análisis. Fíjense que lo que está haciendo en esta zona, porque es algo importante también tenerlo en cuenta, es que si este doble piso se queda concreto, si se concreta este doble piso, estaríamos enfrente de un banderín alcista. ¿Por qué digo banderín alcista? Porque estamos en un proceso, si lo miramos en semana, tenemos un proceso alcista que fue básicamente el 11 de mayo del 2020, que ha crecido un montón. Tenemos este doble piso, vamos a sacar el canal también para que lo podamos ver. Fíjense, tenemos el canal en esta zona y fíjense que tenemos una zona bastante fuerte acá tenemos y se estaría formando un banderín alcista, digamos que está comprimiendo, fíjense que está comprimiendo acá el RSI ya nos está marcando un poco esta zona de compresión, fíjense que se está oscilando, está fluctuando y en cierta medida podemos ver que se está formando un banderín alcista. Hay que ver qué tipo de resolución va a tener, porque por lo general, según la teoría, las resoluciones de los banderines alcistas suelen ser, bueno, como el nombre lo dice, alcista, pero por lo general también suelen ser bajista. ¿Esto de qué va a depender? Primero principal, de los eventos futuros que puedan llegar a, digamos, a tener NIO, tanto externo como interno, tanto puede ser por China, tanto puede ser también como los informes trimestrales de la propia empresa, lo que pase con el NIO DAI, con la entrega de vehículos, que eso es fundamental, la entrega de vehículos es importante. El nivel de consumo que tenga en el sector donde esté, digamos, desempeñando NIO. Pero en cierta medida actualmente, si lo vemos un poco chartista, si nos volvemos un poco más de formaciones, digamos que podemos tener un banderín alcista y esto puede llegar a ser positivo, pero también puede ser negativo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenle un me gusta, suscríbanse para estar atento a más videos. Recuerden, tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo mail, me pueden mandar mail. Tengo la página de Petro con una suscripción de $3 y $5, pueden acceder a contenido exclusivo. Chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidad del mercado, noticias también. Y también estoy en el nivel 2 de Patreon, estoy subiendo una serie de videos que en este caso serían nociones básicas del análisis técnico, que esto es muy importante. Y empezamos con el capítulo 1 y digamos que el capítulo 1 sería introducción al análisis técnico y el capítulo 2 sería construcción de gráfico. Dentro de poco voy a subir el tercer video que en este caso sería movimientos del mercado, en este caso tendencias, soporte, resistencia. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y también tengo lo que le quería comentar, también tengo lo que sería membresía de YouTube, pueden ser miembro del canal por un monto pequeño. También subo material bastante interesante. Están lo que sería los botones en unirse. Tienen los niveles y los precios de cada uno de los niveles. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Les mando un saludo a todos. Abrazo.